tenemos que volver a estar ahí. Vamos con dos rápidas noticias de Leo Messi y de su compañero Neymar en el Mundial. Y lo que tenga que venir va a venir y... Y vamos a empezar por la pulga y lo que ha dicho respecto al crack de Rosario, su entrenador Scaloni. Sabemos lo mismo, ¿no? Pero al final es una realidad. Arabia Saudí será la primera rival de Argentina en la Copa del Mundo de 2022. Todo el país está pendiente del equipo de Lionel Scaloni, que causa fervor. El seleccionador del albiceleste charló para dos medios recientemente. En ambos recordó la arenga de Messi en la final de la Copa América, que terminó con triunfo argentino y el título en sus vitrinas. Aulé Scaloni apuntó que se le puso la carne de gallina al ver el papel del 10 y destacó la madurez del atacante. A The Guardian, en otra entrevista, explicó que si esa vez Messi fue clave por su arenga, también lo fue en la Copa América 2019, cuando Argentina perdió en semifinales contra Brasil. Cuando perdimos contra la canariña, Messi habló porque tenía que hacerlo. La gente cree que Leo no habla, pero es un argentino de verdad, lo lleva en la sangre, es el que más se cabrea por perder, comentó al rotativo británico. Destacó que Messi es el más sensato de todos los que tiene la selección argentina. El seleccionador considera que su forma de gestionar las pasiones que despierta es digna de admirar. Si voy por la calle me pueden pedir un autógrafo, 2, 5, pero eso es de vez en cuando. A él le pasa todos los días, todos los santos días. No es justo que no pueda tener una vida como todos nosotros. Entra en un comedor, todo el mundo está mirando, cocinero, utilero, todo el mundo. Y esa es la gente que lo conoce. Imagínate el que no, pero él lo entiende. ¿Cuántas veces alzó la voz públicamente en 20 años? Año? Lo admiro, lo amo muchísimo. Es increíble cómo lo gestiona, prosiguió. Por tanto, estas son las palabras de un Lionel Scaloni que siempre se deshace en elogios. Hacia la figura de Leo Messi, vamos a hablar ahora de otro de los grandes protagonistas de este Mundial, de Neymar, el auténtico líder de la selección brasileña, que quiere redimirse de sus últimos fracasos en los Mundiales anteriores. Cuando Neymar se preparaba para su primer Mundial en Brasil 2014, el ruido mediático en torno a su figura era mayúsculo. Recién se había mudado de Santos al Barcelona como uno de los jugadores jóvenes más prometedores del mundo y había impresionado tempranamente en el club catalán, ganándose rápidamente el estatus de estrella mundial. La pregunta frecuente en aquel entonces era cuándo, y no si Neymar se coronaría el mejor futbolista del mundo. Sin embargo, 8 años después, las cosas han cambiado considerablemente. El brasileño se mantiene entre los jugadores top del mundo, pero no ha logrado cumplir plenamente con las expectativas que surgieron en el traspaso de alto perfil a Europa. Neymar perdió la visibilidad tras su llegada al Paris Saint-Germain en 2017. Ha pasado tiempo desde la última vez que estuvo en consideración para los premios del mejor jugador del año. Sus actuaciones con Brasil en mundiales han decepcionado desde 2014, cuando lo sacaron de la cancha en camilla por una lesión en la espalda en los cuartos de final. En Rusia de 2018, Neymar se agachó en el campo y miró con incredulidad mientras los jugadores de Bélgica celebraban el triunfo sobre Brasil en la ronda de los últimos 8. Fue vital para Brasil cuando ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, una hazaña que se celebró en todo el país y le valió elogios generalizados. Pero a los 30 años, las preguntas que rodean a Neymar antes de la Copa del Mundo de Qatar son un poco diferentes. ¿Cometió un error al dejar el Barcelona por el Paris Saint-Germain? ¿Está siendo eclipsado por Lionel Messi y Kylian Mbappé? Su mejor momento ya pasó. Pero a Neymar, la única pregunta que realmente le importa es si podrá liderar a Brasil en su primer título mundial en 20 años. No quiero que esta copa se me escape, dijo Neymar a principios de este año. No quiero dejar que esta oportunidad se me escape de las manos. Estoy haciendo todo lo posible para prepararme física y mentalmente. Es mi mayor sueño ahora mismo. Estoy enfocado en ganar este título. La Copa del Mundo de este año podría significar una redención para Neymar, y si encuentra la manera de llevar a Brasil el título de Qatar, lo más probable es que su nombre vuelva a estar en lo más alto de las listas de premios. Daré mi vida por la Copa del Mundo, dijo Neymar en una charla virtual con el ex mediocampista de Brasil, Diego Rivas. Es un momento único. He estado en 2 mundiales y sé cómo funciona. Todo pasa muy rápido y si no estás al 100%, si no estás preparado, la oportunidad te pasa de largo. Neymar, quien confesó, cuando era más joven, que su sueño era convertirse en el mejor jugador del mundo, se está destacando otra vez esta temporada y es uno de los líderes del Paris Saint-Germain que espera poder ganar su primera Liga de Campeones. Llega a la Copa del Mundo, que no descartó sea la última de su carrera como uno de los jugadores en mejor forma. Ahora mismo vuela, conoció Tite,
el técnico de Brasil. Neymar aparentemente no se ha visto afectado por el reciente juicio por fraude en la transferencia del Santos al Barcelona en 2013. Él y su padre están acusados de ocultar el monto real de la transferencia. El jugador podría enfrentar una pena de 2 años de prisión si es declarado culpable, pese a que algunos cargos fueron retirados. Sin duda, Tite confía en el 10 para tomar el timón y dirigir a Brasil en Qatar, con la experiencia de que su talento, y ahora más maduro, finalmente marcará la diferencia y le dará la oportunidad de ganar a la selección su primer mundial desde 2002, cuando Neymar tenía 10 años. Y con suerte para Brasil, en lugar de dejar el campo en camilla, como en 2014, o ver a los oponentes celebrar como en 2018, Neymar terminará su carrera en la Copa del Mundo levantando el trofeo para su equipo y su gente. Por tanto, Neymar, al igual que Messi, que irá con todo a por el trofeo de la Copa del Mundo.